This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio empezamos conociendo la labor que hace la Fundación Icla de Silva en enlazar latinos que pueden salvar sus propias vidas. Luego, Carmen Boyosa recibe en su casa a Paul Berman, periodista y pensador norteamericano que se ha dedicado a cubrir noticias internacionales, con especial atención a América Latina. Después, vamos a conocer un proyecto que logró hacer un verdadero intercambio cultural por medio del teatro, así como una experiencia bilingüe entre sus participantes y espectadores. Y finalmente, Patricio Lersundi nos lleva a conocer la labor de apoyo comunitario y educativo que hace el Instituto del Bronx mediante su director ejecutivo, Herminio Martínez. Ahora, vamos a dar inicio con la Fundación Icla de Silva. Ustedes hoy están prestando en parte su sangre para dar vida a otra gente. Le doy muchas gracias a ustedes por ser esto. Mi hermana tenía 11 años de edad cuando fue diagnosticada con leucemia. Y nosotros estábamos viviendo en Brasil cuando necesitamos de venir para acá para buscar lo mejor doctor, lo mejor hospital para poder vivir. Porque mi hermano y yo no salimos compatibles con ella. Pero después que vendemos todos, venimos para acá. El doctor aquí habló que ella necesitaba de un trasplante de médula ósea, pero necesitaba encontrar un donante en la comunidad latina, porque no encontró un donante en un programa nacional de médula ósea. Entonces, nós empezamos várias campanhas para registrar mais donantes latinos, pero ella murió antes de recibir o trasplante porque no encontró un donante compatible. Y después que ella murió, empezamos esta fundación con el nombre de ella para ayudar a otros pacientes latinos a encontrar donantes compatibles. Trabajando con la fundación, voy para 2 años este año, pero voluntariamente lo hacía desde el 2000. ¿Por qué lo hice? Porque mi prima murió de esta enfermedad. Ella hace la misma lucha que yo hago, buscando una posibilidad de vida para estos niños con problemas de la leucemia. Me envolví porque ella falleció, a raíz que falleció, me dio mucho dolor que ella no pudo encontrar la persona indicada. Somos primas hermanas, no éramos compatibles, pero así mismo la labor que yo lo estoy haciendo, en el futuro tal vez alguien pueda beneficiarse. Mi abuela me dejó, ella fue una mujer de Dios y me dejó. Y yo siento que esto fue una cosa que yo necesitaba hacer por mí, para ayudarme a mí. Estamos haciendo este trabajo hace 15 años y ya registramos más de 62 mil personas. En el año pasado, en 2006, registramos 12 mil hispanos para el programa de médula ósea. Y este año estamos celebrando nuestro aniversario de 15 años y queremos registrar 15 mil latinos para el programa de médula ósea para que los pacientes tengan una mejor chance de encontrar un donante compatible. Porque las chances de una persona latina salir compatible con otro latino es de 1 para 20 mil, porque la descendencia genética de cada persona. Para un latino salir compatible con un americano, un caucasiano, por ejemplo, es de 1 para 1 millón. Tiene mucho a ver también con la cor del pelo, de la cor de los ojos, por causa de la genética de cada persona. Entonces es más fácil de un latino salir compatible con otro latino.
La dificultad es que nuestra comunidad piensa que médula ósea es la misma cosa de médula espinal. Piensa que va a sacar lo líquido de la columna, pero no es. Médula ósea es sangre. La sangre que se encuentra dentro de nuestros huesos, que tienen las células especiales que producen la sangre. Entonces, la médula ósea son las células madres de la sangre, que no tiene nada a ver con médula espinal, que tiene a ver con sistema nervioso. Lamentablemente, no todo el mundo sabe lo que es la leucemia. Si piensan que es un cáncer y cuando dicen, les habla de trasplante, piensa que le vas a quitar algo, que le vas a romper la espalda. Eso es un poquito, digo, la ignorancia que no sabemos, pero aquí estamos en la lucha. Mi labor es tratando de educar un poco a las personas. Yo le digo a ellos que esto es una cosa que no es muy difícil, no duele. Y tú también puedes ayudarle a alguien que lo necesita, que puede ser una familia tuya o una madre de otra persona, una hermana, un hermano. Cuando tú te registras, toma un proceso de 4 o 6 semanas para internarse dentro de la computadora. En el laboratorio te van a hacer, lógicamente, se le hace a la persona el swab, que es la muestra de la saliva. Si la computadora muestra compatibilidad con un niño, lógicamente toma un proceso de 1 a 2 meses. Si es la posibilidad, te avisamos. Si no, esto es como una lotería. Este niño, por ejemplo, él tenía leucemia y vive en California. Há 3 años atrás, nosotros registramos un padre, un diácono, en una iglesia en Queens, que estamos haciendo campaña en una iglesia, y el diácono hizo el exame. Un año después, el doctor llamó a nosotros pidiendo para esta persona donar médula ósea, que era para este niño. Este niño es de México y el donante era de Colombia. Entonces, el donante donó aquí en Nueva York, y la médula ósea le fue llevada para este niño y él recibió el trasplante. Y hasta hoy está bien de salud. Bienvenidos a Nueva York, este espacio en español en esta ciudad. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos un invitado muy diferente a los que han estado con nosotros en anteriores ocasiones. Tenemos a un neoyorquino que tiene su vida en inglés en esta ciudad. Para nosotros, un animal raro, porque siempre tenemos aquí, en este espacio nuestro, aquellos que vienen de nuestro mundo y que son naturalmente en español, que piensan en Nueva York. Hoy tenemos a Paul Berman, crítico literario, pensador, intelectual, un intelectual neoyorquino que vive y escribe en inglés, nació en esta ciudad, es de esta ciudad y ha accedido a estar con nosotros porque tiene amor por nuestra lengua, por nuestra literatura, por nuestra cultura. Ha escrito profusamente de algunos lugares latinoamericanos, de algunos autores latinoamericanos, además de hacer su vida de intelectual neoyorquino. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias por invitarme. ¿Cómo es posible que un neoyorquino gringo, perdón que use la palabra, pero como mexicana no puedo evitarla, hable el español con bastante soltura? ¿Nos puedes explicar? Sin bastante soltura, pero la pregunta debe ser cómo pueden tantos gringos no hablar español, porque estamos aquí, somos una ciudad hispana, es evidente, las calles... La cultura, el horario, todo está en español, casi la comida. El horror es de los gringos que no hablan nada, pero nada, no hablan ni inglés, pero eso es. Para mí, hablo un poco sin soltura,
pero hablo un poco de español por el interés, por el amor de la cultura latina, por costumbre de vivir aquí, por y además por ser reportero en guerras civiles en América Central y cosas así, y en México también. Lo sé muy bien. Yo te conocí en México cuando fuiste a cubrir la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y el de Vicente Fox. Y de Vicente Fox, es cierto, así es. ¿Cuál es tu Nueva York predilecta? ¿Una del pasado, una del siglo XIX, una de principios del XX, la Nueva York de Martí? ¿O cuál es tu Nueva York que te gusta más? El Nueva York que me gusta más es el Nueva York de sueños, porque en Nueva York siempre ha estado en una ciudad de sueños de inmigrantes, sueños de del mejoramiento de la vida, sueños de la democracia, de las luchas sociales, sueños de la cultura. Y todo el mundo sabe eso, porque todo el mundo sueña un poco de Nueva York, y todo el mundo viene de varias partes del mundo para vivir en Nueva York, para alcanzar un sueño cualquier. Y finalmente es la ciudad total que forma un sueño. Mi Nueva York predilecta es el Nueva York de sueños, de mis propios sueños, de un futuro, de los sueños de mis abuelitos que vienen de Polonia, de Rusia, para encontrar una vida mejor, de los sueños de los inmigrantes del pasado. Ese es tu Nueva York predilecto. ¿Y cuál es, crees tú que ha sido la contribución más grande de la gente que habla mi lengua para esta ciudad? Bueno, yo pienso que en este momento es bastante raro, porque acabamos de recubrir de los ataques de los terroristas y actos terribles y horribles, pero en fin de cuentas estamos en un momento excelente en Nueva York, quizás lo mejor que siempre ha estado, creo yo. ¿Y por qué? Porque hay bueno, una economía que marcha bastante bien, porque hay una cultura civil que marcha bastante bien, y no hay tanta violencia en las calles como en el pasado, pero finalmente, porque vivimos en un momento de inmigración enorme, y es una inmigración sobre todo de América Latina, y eso ha cambiado todo el Bronx, muchísimo de Brooklyn, muchísimo de Manhattan, casi toda la ciudad, y en formas admirables, excelentes, con paz, trabajo, valores morales, comida, cultura, casi todo, excepto librerías, porque no hay tantos, dos o tres, pero debe ser más. Debe haber más librerías, opino exactamente igual que tú, librerías y publicaciones. Sí, y más mundo literario. ¿Qué hay, eh? Hay un mundo literario en español en Nueva York. Sí, hay un mundo literario. Pero faltan más librerías. Sí, porque hay algunos en la calle 14. Lector, sí, la calle 14 es el barrio viejo que ya no existe, el barrio español. Y no es un barrio de América Latina, es la vieja Nueva York española de los años, no sé, de los años 20, de los veranos de la guerra civil de España y cosas así. En 1915, Rubén Darío vivió en la calle 14, sí. West, entre la sexta y la séptima avenida, sí. En un hostal que se llamaba la Casa Méndez. Ah, sí. Nuestro más grande poeta, a quien tú admiras y sí, a quien has leído, sí, pasó ahí 3 meses. Había caído en desgracia, no era un lugar muy elegante, pero me imagino que el hostal estaba ahí porque había
se sabe, lo sabes bien, había previamente un territorio español en la calle 14. En la calle 14. Es interesante. Paul, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tu Nueva York en español, que es el de ustedes, que es el nuestro. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Buenos Aires has as much theatrical activity as New York, and what would be the equivalent of off-off Broadway blows New York's off-off Broadway out of the water. Fue una idea de un colega colombiano que se llama Felipe Gamba, que tenía la idea de hacer originalmente lecturas nada más de las obras. Hasta que lo conocía Vallejo Gagner, que es el director artístico de Performance Space 122, donde estamos haciendo los shows. El tema empezó a funcionar, empecé a buscar a los directores y es así como hoy, después de 2 años, estamos en la noche de estreno de 2 de las obras de las 4. Con la ayuda de CUNY también, ¿sabes? Era como de Frank Hensler y Jim Graham Jones que ha hecho las traducciones. It ended up being a very concentrated project. I typically translate one play a year. I did the first translation, the preliminary translation, in about 3 months. And plus, it's 4 different worlds. They're 4 very different plays. El entusiasmo de Frank en el Siegel Center era magnífico. Welcome, everybody, here to the Martin Siegel Theater Center, the Graduate Center, CUNY, and thanks for coming out on such a beautiful spring, almost summer night. I want to tell you the order of tonight. You're going to see 4 different excerpts. First, you're going to see Panic by Rafael Spreckelburg, directed by Bill O'Hara. Second, you're going to see The Holy Family by Lola Arias, directed by Diana Ross. Then you're going to see Ex Antoine by Federico León, directed by Juan Suki. And finally, Women Drive Horses by Daniel Veronese, directed by Jay Shaw. And then we're going to have a discussion with the authors and Jim Graham Jones, the 2 directors that are present this evening. And I'm wondering, so what's in the air in Buenos Aires? I think in general terms, our theater is really text-based. Mm-hmm. The process in itself and working with the playwright in the room is priceless. El teatro comienza a vivir en el escenario, si no es papel, palabras escritas en un papel. So any question you have about what the initiative is of anything on the page can be answered and also talked about from every point of view and every angle. So there's so much richness that's then added to it by having the playwright there. And that's the true spirit of this project, to have all of them together in the same room making theater. What is it that you want? The only thing I know is that I don't want to be alone. What's up? It doesn't matter to me. I will always love you this time. History is always about families. I realized after I put together the program and I started to tell everyone what the plays were about, all the plays are about families. Jay captured very, very well Danielle's world, and I think Jay makes it modern and interesting and exciting without any use of any technological devices or any flashy things. It's just pure acting and pure text. Yeah, but when he was around, we treated him with affection. What? You don't think there wasn't any affection in my gift? Yeah. It was my gift.
Milan? Do you know why? No, no, I mean, we all try to live our lives as humanely as possible. We're all living under pressure, especially in New York. And eventually that pressure makes us do things that probably we wouldn't otherwise do. And it gets violent, or it gets funny, or it gets insane, or it gets dysfunctional. And if that's true in Argentina, it's definitely true in New York. The last part of this 2-year-long project is the publication of a book with the 4 translated plays. We've tried to provide an additional home to the project. Obviously, the performances are here at PS 122, but we kind of think of ourselves as maybe the academic home. I think that what Shoshana and Vallejo Gantner here at PS 122 have done is create a model that can be used for a lot of other cultural exchanges. Como un pájaro sin luz. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma, u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Director del Instituto del Bronx en Lehman College CUNY y galardonado con muchos reconocimientos, Herminio Martínez nos habla de la nueva perspectiva educacional del Instituto, de publicaciones como Enlace y de muchos otros proyectos de ayuda económica y de consejería a la comunidad del Bronx. Herminio, bienvenido a Nueva York. Un placer. Mira, empecemos a conversar un poco acerca del Instituto del Bronx o Bronx Institute. Bueno, mira, al principio fue difícil porque cuando llegué, el instituto básicamente era yo. Una vez que ya logramos la primera propuesta, que fue de $1,000,000, ya pudimos contratar otro personal y lentamente hemos ido expandiendo el equipo. De hecho, tenemos en las escuelas 93 empleados de Lehman College trabajando después de las 3 de la tarde con los estudiantes para ayudarlos a que puedan entrar a las universidades. Enlace, tengo justamente acá, que es una guía bilingüe de las pequeñas escuelas secundarias del Bronx. ¿Cómo ha sido recibido esta revista? Nosotros nos dimos cuenta que hacía falta más información asequible a la comunidad hispana. Eso quiere decir en español. La guía de enlace lo que proporciona es una descripción de las pequeñas escuelas, de las nuevas escuelas que existen en el Bronx, desde la perspectiva de unos padres. Fueron los padres los que prepararon este documento, porque la comunidad hispana contribuye inmensamente a esta sociedad, a esta ciudad, económicamente, políticamente, culturalmente y demás. En muchos casos tenemos que educar al público para que entiendan quiénes somos y cómo contribuimos. Y por último, tengo que decirte que el Estado de Nuevo México ha decidido copiar lo que hemos hecho y van a desarrollar su propia guía para las escuelas, dado el éxito que hemos tenido aquí nosotros en Nueva York. Es decir, partes de lo local para tener un impacto a nivel nacional. Exactamente, y lo estamos teniendo. De hecho, los materiales que hemos desarrollado, los procesos que hemos desarrollado, los están utilizando el Departamento de Educación en Washington para adiestrar a los directores de nuevos programas a nivel nacional. ¿Cómo funciona este trabajo de coordinación con todos estos estudiantes y con todas estas escuelas? No somos nosotros solos. Es el Bronx Institute, es el sistema de educación público, son corporaciones, son fundaciones que nos ayudan.
Lo que Lehman College y el Instituto del Bronx han hecho es asumir el liderazgo, por ponerlo así, e invitar a todo el mundo a que participe y a que ayude. Y eso es lo que nos ha hecho posible llevar a cabo los programas que hoy día tenemos. Tengo entendido que ustedes también han donado alrededor de 1,000 computadoras a estudiantes. Bueno, definitivamente, mira, nosotros nos dimos cuenta de que en el Bronx había la necesidad de proporcionar tecnología a las escuelas y a los estudiantes. Además de eso, hemos establecido en cada escuela un centro de consejería donde hay computadoras, donde hay materiales para que todo estudiante, todo padre pueda obtener información sobre la universidad, asistencia económica para que los hijos estudien. Entre los padres hispanos es muy común que tengan grandes aspiraciones para sus hijos. Quieren que el hijo sea médico, pero entonces la realidad les dicta cada día, no, pero eso no es posible. Entonces ya la expectativa cambia, pero él no va a poder. Nosotros queremos que entiendan que sí pueden, que hay medios, que hay recursos. Y nosotros, con los bancos, con el sistema escolar y demás, le estamos haciendo llegar esa información. La comunidad hispana no utiliza suficientemente el Earned Income Tax Credit. Y ese dinero se queda ahí. Los bancos básicamente le están explicando a la comunidad cómo pueden obtener ese beneficio y que ese beneficio lo pueden depositar en una cuenta para la educación de sus hijos. Con tus clases, con tus labores como director del instituto, ¿tienes tiempo para leer literatura, para ir al cine, para viajar, para compartir con tu familia? Si no pudiera hacer todo eso, sería un fracaso en el trabajo, Patricio. Yeah. Definitivamente. El trabajo es solo un aspecto de mi vida. Yeah. Pero un hombre que lo tiene todo, o casi todo, imagino. Bueno, tú eres muy amable de tu parte. El niño, muchas gracias. A ti, Patricio. Aquí, Patricio Lersundi. Nos vemos en Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @cuny.tv